El candidato Gustavo Petro reafirmó durante el debate presidencial realizado por la revista Semana y Diario El Tiempo que su gobierno trabajará por mejorar el sistema de salud a partir de una reconstrucción de la industria farmacéutica. Significa que el Estado debe entregar de su presupuesto el mejoramiento tecnológico y cubrir los gastos de la red pública hospitalaria. Y significa que las EPS, que hoy en su mayoría las que quedan, porque 110 quebraron, dejando deudas a la red hospitalaria, son de las cajas de compensación, la inmensa mayoría. Vamos a transformar esas EPS de las cajas de compensación en instituciones prestadoras de salud, es decir, a reconocer sus clínicas, su infraestructura de atención de salud y girar directamente de LADRES los recursos que demandan sus servicios. Y me comprometo a iniciar, potenciar, reconstruir la industria farmacéutica de Colombia. El gran agujero por donde se van hoy los recursos de la salud es el precio de los medicamentos, por ser importados en su mayoría con monopolios de la importación que se quedan con el dinero público y privado. Yo quiero que la industria de genéricos pueda potenciarse en Colombia para abaratar los costos de la salud. Industrias que pueden ser privadas, que pueden ser públicas, empezando por la producción de vacunas que ya tenía Colombia, se perdió en el gobierno de Andrés Pastrana y vamos a reconstruir y fortalecer.